Así es, ahorita estamos aquí con presencia de más de 300 jóvenes en la explanada del Palacio Municipal, en la expo de ¿Qué trata la trata? Un tema muy importante que debemos implementar en los jóvenes, ya que cada vez aumentan más los casos de explotación sexual en los jóvenes y sobre todo más en las mujeres, y es por eso que estamos en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer, nos unimos nosotros que somos de la juventud a este tema y claro, con la conciencia de que es importante llevar el mensaje a todos los jóvenes para poder evitar más la explotación tanto laboral, sexual, el maltrato físico, psicológico en todos los jóvenes de Playas de Rosarito. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad de nosotros es ir en la prevención contra la trata. Estamos informando, vinieron diferentes instituciones para darnos mucha información sobre este tema. Están alrededor de 300 alumnos y está organizado por las diferentes instituciones. Pues la aceptación de los jóvenes ha sido muy buena, ha sido participativa. ¿En qué les va a ayudar? Les va a ayudar en prevenir, en estar alerta de las ciertas características que tienen las personas que se dedican a ese tipo de cosas. Vinieron a darles temas de prevención, entonces ellos ya saben y ya pueden identificar qué personas son las que traen ese problema. Bueno, el día de hoy estamos aquí muy complacidos en el municipio de Rosarito con una expo de qué se trata la trata. Tenemos una asistencia de más de 300 personas. Fue un esfuerzo en conjunto con InMujer, que fue quien convocó la licenciada Tania. Tenemos participación de la Procuraduría de Justicia del Estado, de la Secretaría del Estado de Seguridad Pública. También está con nosotros la Comisión Estatal de Derechos Humanos y pues claro, Red Binacional de Corazones, realizando mucha prevención. Estamos hablando a los jóvenes en un lenguaje que ellos nos puedan comprender cómo prevenir ser enganchados en este grave delito que es la trata de personas. Lo que queremos hacer es tanta prevención que ningún joven ni ninguna mujer, nadie, pase por lo que es este infame crimen que es la trata de personas.